nos encontramos comunicados con el bombero Martín Carrizo, quien participó esta mañana aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Se inició un incendio a unos kilómetros de Quino. Hasta Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Martín, contanos qué sucedió, cómo se dio la alerta y de qué manera se hizo el despliegue desde bomberos voluntarios para sofocar este incendio. Bueno, sí, es un, digamos, un alertado desde la comisaría departamental, donde bueno, nos manifestaba este incendio que estaba surgiendo en lo que es cercanía del río Colorado, más o menos entre el puente y la altura de más o menos donde va la entrada de ingreso en Caballo, ¿no? Este, bueno, esta es comúnmente, siempre es un lugar donde se quema, pero al ser un lugar pantanoso no nos permite ingresar con los vehículos, ¿no? Entonces se decidió enviar una dotación con el cable cisterna y equipo de bomberos para realizar las tareas de sofocación a la vez que el fuego llegue a la ruta, ¿no? Que estaba diciendo de la ruta. Claro, ¿cuántos bomberos participaron de ese operativo? Tuvieron participado dos masculinos y una femenina. Bien, y les pregunto, ¿qué tipo de daños hubo en el lugar? Han rozado todo lo que es la vegetación, algunos animales que han sido al pasar por llama, ¿no? No se identificó a animales muertos, pero sí dañados con quemaduras ellos mismos, ¿no? Claro, entiendo. Han sido, esto digo, animales que han sido alcanzados por las llamas, ya han sido de alguna forma socorridos y tienen algún tipo de atención. Estuvimos tratando de verificar el tema de a quién pertenecían, pero dimos aviso a los veterinarios por Bueno, Martín, gracias por el informe que nos ha brindado. No sé si queda algo más por agregar. No, de nada. Hasta luego.